Hello, first grade A. How are you? Happy, sad, or angry? Happy, sad, angry? Yes, all right. Today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Thursday. Yes? And what's the weather like today? Thursday? Yes? The 16th. Oh, October, November, January, February. April. And what's the weather like today? Sunny, cloudy, rainy, windy? Okay. Sunny and hot. Yes. Bueno, les comento una cosita. Estuve mirando los videos, ¿sí? Pero en esta clase no les voy a comentar sobre los errores. Lo que sí, la teacher Nicole está corrigiendo eso, los tiene que ver, me los tiene que mandar a mí. Yo los veo, pero ya estuve espiando. Una cosita, los papás no tienen por qué, si quieren trabajar porque les da ilusión, sí, no tienen por qué interactuar, no les pongan en ese compromiso. Ustedes solitos tienen que poner sus juguetitos, como vi, ¿sí? Pero ask and answer. Por ejemplo, esto lo, voy a analizar los errores en la clase que viene, pero voy a dar pistas de cositas que vi. Por ejemplo, Bianca, muy bien, porque hiciste ask and answer solita, ¿sí? Tengo que preguntar y responder sola. ¿Por qué? Porque la, no que me pregunte papá, mamá o alguien, porque yo quiero ver las dos cosas. El niño tiene que saber preguntar y responder. ¿Se entiende? No solo responder, sino también preguntar. Entonces, solito el niño va a hacer, what's this? It's a pen. Gregorio también respondió. En la última parte, Irene interactuó, ¿sí? Los padres tienen que hacer de camarógrafos nomás, ¿sí? Rosenthal también, el papá preguntó, así que deje que pregunte para el próximo video. No se preocupen si ya mandaron, ¿sí? Obviamente, yo estoy grabando la clase un día antes, por eso, ¿sí? Todavía no tengo la respuesta. Yo termino de grabar esta clase y me pongo a ver los videos que ya me mandó la teacher. Yo los tengo que ver otra vez. Tengo que anotarle los comentarios porque les cuento cómo vamos a corregir. Vamos a corregir de la siguiente manera. Yo les voy a poner los errores de pronunciación. Les voy a poner los errores de gramática si preguntaron alguna forma mal. ¿Y cómo están de fluidez? ¿Sí? Quiere decir que si están sueltos, ¿sí? Bueno, entonces, hasta ahora estuve viendo Rosenthal, que respondiste, ¿está? Pero falta la otra parte, preguntar, ¿sí? Así que le dejo a papá que se siente él en el sillón ahí, me haga de camarógrafo y yo soy la diva de ese video, ¿sí? Y después, si ellos quieren hacer otro video, bueno, no hay problema. Ok, después Gregorio también. Bianca también y Byron también estuve mirando, ¿sí? Que respondiste solamente y hubo una secretaria y Patricia estuvo de secretaria. Patricia, que se siente, se relaje, ¿sí? Y hacemos la otra parte y el camarógrafo está metiendo manitos. Bueno, ¿se entiende? La clase que viene estoy con esas anotaciones en mi cuadernito de todos los errores específicos porque vamos, voy a poner los vídeos y voy a mostrar los mistakes que quiero que voy notando ahí, ¿está? Pero a ustedes les voy a poner en esta parte de los comentarios los errores que quiero que se fijen. Y eso, voy a poner ver diccionario online la siguiente pronunciación. En mientras que yo muestro la pronunciación, por ejemplo, si pronunciaron mal favorite, ¿yes? Entonces yo voy a decir la próxima clase favorite, pero en mientras yo te voy a poner todo ahí. Y vos en tu casa vas a poner favorite y en el diccionario online le das a buscar y ahí te sale la pronunciación en el, a ver, les muestro. Yes, ok. Charán, charán. Voy a poner la palabra favorite. Favorite. ¿Bien? Entonces, ustedes, mientras que yo vuelvo a la otra clase, te voy a poner chequear la pronunciación, pero no porque yo no te la voy a decir.
Te la voy a decir en la próxima clase con todos los errorcitos que tuviste, ¿sí? Pero te quiero enseñar cómo haces. Buscar la palabra en el buscador, a ver. Ahí está. En el buscador pones favorites. ¿Vieron que yo puse favorites? ¿Está? Y ahí me sale. Les enseño cómo trabajar. Favorite. Yes, favorites. Ustedes le dan al parlantecito. Favorite. Favorites. Favorite. Favorites. Yes. Y ojo, lo que tenemos que enfatizar de esta parte es que es what's this? It's a pen, it's a pencil. What are these? They are pen, they are pencils. Estoy con el mismo ejemplo. ¿Está? What's this? It's a pen. What are these? They are pencils. No le pongo la A adelante porque pencils es plural, ¿ok? Entonces, por ahí prefiero que papá, mamá no interactúen porque a lo mejor le van a confundir a ustedes. Entonces, prefiero que ustedes hagan solos la pregunta y la respuesta, ¿sí? Porque mirando la clase ustedes ya saben la didáctica que tiene la teacher, ¿sí? Y si los papás se quieren poner para afianzar sus errores a mirar de nuevo, ¿sí? Ya se van a dar cuenta solitos de sus errores, ¿sí? Y después, is it a cat? Yes, it is. No, it isn't. Are these cats? Yes, they are. No, they are. Entonces, no pongo la A adelante de un sustantivo plural. Yes? Ok, eso sigo, pero ya expliqué cómo fijarte. Es súper mágico esto, porque ni siquiera tenés que buscar como hacíamos antes en el diccionario. Pones, escribís una palabra y te sale la pronunciación en el parlantecito. Genial. Yes? Ok, bueno. So pay attention now. Yes. I took attendance. Yes. Pilar, Byron, Bianca, Nayenka, Mia, Agustina, Gregorio, Victoria, Brianna, Sofía. Yes. Ok. So pay attention now. ¿Quedó claro entonces what's this, what are these? ¿Qué más era que pregunté? Ah, where is. Muy bien ahí. Como vi que ya pusieron todos sus objetos, pusieron la caja, pusieron una regla under the table. Entonces ya tenían todo organizado. ¿Vieron cómo es organizar todo el material? ¿Sí? Entonces acá está buenísimo porque vos no solamente estás aprendiendo a qué. Hacer tu video. ¿Vieron los videos que hacemos al final? Ahora directamente ya aprendiste vos a hacer el material de trabajo. Entonces, cuando seas grande, puedes venir a dar clases con la teacher group. ¿Yes? ¿Y la manito del más? Ok. Good. Well, ok. Well, so pay attention now. ¿Yes? Clase que viene, entonces, realizo todas las... la primera parte de la clase, pay attention, porque me falta llegar. Como yo estoy grabando un día antes para que me alcance todo, las grabaciones de todos los cursos que estoy haciendo... Entonces, grabo un día antes y todavía hay gente que no entregó porque todavía no son las 18. ¿Yes? ¿Ok? Bueno, ya está las 18 y tienen tiempo para entregar. ¿Sí? Así que voy a juntar todos los videos de todo, pero hablé más o menos de lo que estuve espiando. Que siempre espío todo porque no me aguanto. ¿Sí? Ok, espero sus videos porque yo los espero a ustedes ahí. Así que me visitan a ustedes a mí. ¿Ok? Bueno. Salieron muy lindos iguales, súper recontraproducido. ¿Yes? Ok. Bueno, so pay attention now. I want you to put here, poner here en el Google Classroom, como siempre, ¿sí? Atención. Bueno. So pay attention now. ¿Yes? Yes, okay, good. So I want you to repeat this. Can you see Australia? After the sound, después del sonido, okay? Australia, Japan, France, Mexico. The UK,
Argentina, Spain, the USA. Okay. Yes, all right. Can you repeat again? The USA, Spain, Argentina, the UK. Repito bien, Byron, por favor, abro bien la boca, ¿eh? México, France, Japan, Australia, the USA, Spain, Argentina, the UK. Okay, so the question is now, where are you from? Where are you from? Okay? ¿Podemos ver desde ahí? Yes? Where are you from? Repeat, where are you from? ¿Qué significa qué significa where are you from? Casi hice una pista, ¿eh? I'm from, yes, repetition, I'm from, bla, 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 bla. Okay, good. I'm from Argentina. I'm from Argentina, yes, okay, good. ¿Me dictan algunos de los países que estuvo mostrando la teacher? Yes, okay. Argentina, okay, the UK, Reino Unido, yes, okay, Mexico, France, okay, Japan, yes, okay, ¿cuáles son los que componen el Reino Unido? Inglaterra, Irlanda del Norte, ¿qué más? ¿Yes? ¿Yes o no? Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales, ¿yes? Ok. Well, where are you from? I'm from, no me voy a detener mucho en geografía, ¿yes? Pero es muy bueno saber todas las que componen el Reino Unido, Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte, ¿qué me falta más? Ireland, Wales, ¿me falta alguno, David? Irlanda del Norte, del Reino Unido, Irlanda del Norte, Inglaterra, what else? Gales. Gales, ya dije. Bueno, creo que no me estoy olvidando uno. Pero todos esos componen el Reino Unido, como se llama nuestro instituto, the United Kingdom, ¿ok? Where are you from? I'm from, let's repeat, Argentina, the UK, Mexico, France, Japan. Okay, are you ready for the round of questions and repetition? Okay, ready, steady, go. Where are you from? Cuando hago el ruidito, repeat at home. Where are you from? Acá no hay excusa para decir errores de pronunciación, ¿eh? Porque practicamos, si vos estás repitiendo como la teacher te pide, no vas a tener problemas, ¿eh? So, pay attention now. Where are you from? Where are you from? I'm from Argentina. Where are you from? I'm from the UK. Where are you from? I'm from Mexico. Where are you from? I'm from France. Where are you from? I'm from Japan. Okay? Good. Well done. Well done. Well done. Ah, voy a tener mi bombo. Okay. Good. Are you ready? Well, entonces, ¿qué significa where are you from? I'm from... Ta, ta, ta. Pregunto en casa, where are you from? Look at that. Look at that. Where are you from? Okay? I'm from Argentina. Where are you from? I'm from Japan. Where are you from? I'm from Australia. Where are you from? I'm from the USA. Where are you from? I'm from Spain. Where are you from? Contesto en casa, me diga cualquiera de los países que dije. Where are you from? Where are you from? Okay. Ahora le preguntan a la teacher. Now you ask. Ahora me preguntas. ¿Estás listo? Ready, steady, go. Me pregunta. Where are you from? Where are you from? Three. Tres veces. Dale. I'm from Mexico. I'm from Japan. Otra. I'm from Mexico.
otra. I'm from Argentina. Another. I'm from Spain. Dije otra porque pensé en ese país. Yes, okay. So, where are you from? I'm from pa pa pa. Y ahora viene lo que estuvimos preparando, ¿sí? Esto es lo que hacemos nosotros, lo que nos mandamos con los teachers, cómo preparamos las clases. Y esto nos mandó la teacher porque nos quedó súper perfecto el mapita que queríamos compartir con nosotros para saber de quién, de dónde son. Where is she from and where is he from, ¿ok? Vamos a saber ahora cuáles son. Me esperan un rato porque tengo muchos. Yes, aquí, there we are. Good. Where are you from? ¿Me contesta alguien en casa? I'm from pa pa pa. Where are you from? I'm from Mexico. Okay, good. Miro mi reloj porque tengo timing para cada parte de la clase. Ustedes ya saben, no me puedo atrasar, no puedo ser lenta, ¿eh? Okay. Good. Miren el mapa divino que quedó. Okay, who's this? Who's this? A ver si nos enfoca bien el camarógrafo. Yes, para que vean en casa. Yes, are you there? ¿Está David? Okay, good. Well, who's this? What's his name? What's his name? His name is Mickey Mouse. Okay, and the question is, ¿ven ahí? Yes. Where is he from? Yes. Where is... Se me juntó mucho ahí. Where is he from? ¿Se ve? ¿Qué significaba he? Muy bien. Where's he from? Repetition. Where's he from? Where's he from? ¿Y qué dice ahí? Muy bien. Alguien me dijo en casa. He is from... Russia, y el lugar, okay? Where's he from? Repetition. Where's he from? Cuando escucho el sonido, when you listen to the sound, you repeat. No, que no me dé pereza, ¿eh? Tomo un vasito de leche o algo para tener energía cada vez que me va a poner mamá la clase de inglés. Okay, where's he from? No cantado para arriba, no digo, where is he from? No. Where's he from? La entonación va para abajo. No es como decir, is it a cat? Is it a dog? Ahí sí la entonación va para arriba. ¿Se entiende? Yes. Okay. Where's he from? He's from the USA. Where's he from? He's from Russia. ¿Ven que es de Rusia? He's from Russia. Okay. Good. ¿En realidad Mickey es de Rusia? Bueno, en este momento es vertical. Ok, well, Komasan. Esto le gusta a la teacher. Ya sé. Son los muñequitos que le gustan a la teacher. Ok, so, where's he from? He's from Japan. Ok, Sonic. Where's he from? He's from Australia. Okay, is it clear? So, where's he from? Vamos ahora a otro más que presentó Bianca, Spider-Man. And it says, what's his name? His name is Peter Parker. And how old is he? Muy bien, la pregunta porque ella hizo con su Spider-Man. He's 27, creo que tenía Peter Parker. Okay, good. Peter Parker es súper apuesto, very nice, ¿ok? Where's he from? He's from the USA. En casa vas a pausar esta parte y vas a preguntar todo lo mismo. Where's he from? Con el mapita, dale. Where's she from? Oh, Star, I love her. Yes, okay. Do you know her? Yes. Borro y me voy a preguntar, where's she from? Yes, okay. Ahora, ¿de dónde es?
ella. Atención. Yes, good. Recuerdo que las personas que nombré hoy son los videos que estuve esperando porque estuve espiando. Nadie que se ponga mal porque no los nombré. No es que no hicieron los videos, sino que como yo grabo un día antes para que salga todo mañana en tiempo y forma, entonces ya voy a ver los que faltan. ¿Se entiende? Porque todavía no son las 18. ¿Eh? Where's she from? Where's she from? She's from the USA. She's from the UK. Where's she from? She's from the UK. Where's she from? She's from the UK. Star. Where's she from? Where's she from? She's from Argentina. She's from Argentina. Ok, perfect. En realidad no sabemos si cada uno es de este lugar, pero nosotros le pusimos para jugar con los muñequitos que pensamos que les gustan a ustedes, ¿sí? Investigamos unas cositas que les gustan, ¿ok? Hasta ahora practicamos, where are you from? I'm from Argentina. Where are you from? Contéstame en casa. Ok. Where is your father from? Where is your father from? He's from Chaco. Where is your mother from? She's from Resistencia. Where is your father from? Where is your aunt from? Tu tía, where is your aunt from? She's from Buenos Aires. Where's your cousin from? He's from Formosa. Yes, okay. Pay attention. Okay, good. So let's go very quickly. Body parts, can you tell me body parts? Yes or no? Me dicen que partes del cuerpo, body parts, okay? Head. Okay, face. Okay. Arms. Hands. Okay. Legs. Feet. Los pies. Muy bien. ¿Qué nos falta? Knees. Las rodillas. Knees. Las rodillas. Fingers. Los dedos de las manos. Finger. ¿Y alguien se acuerda o sabe cómo se dice los dedos de los pies? Con T comienza toes, ¿yeah? Toes, ¿ok? Recuerden que un pie es foot y los dos son feet, ¿ok? Do you remember head and shoulder, knees and toes, knees and toes? Los que vienen desde más chiquititos ya se acuerdan que habíamos cantado esa, ¿ya? Pero hoy no vamos a cantar esa, ¿yes? Ok, good. So pay attention now, can you repeat? ¿Yes? Cuando veo la flecha, me toca repetir. Head, face, arms, hands, come on, legs, feet, knees, fingers, toes. Stop. Okay, good, okay. My head. Stand up, me levanto, come on, stand up. Head, arms, hands, tummy. Acá no está tummy, eh. Tummy, okay. Tummy, hands, fingers, ten fingers. Toes, tocate, vos que estás en media los dedos de los pies. Toes, yes. Feet. Okay, good. Well, stop. Good. So pay attention now. Do you remember I've got? Yes, I've got. Remember, en casa necesito que tengas esto.
y que lo partas por la mitad. Divide the paper in two. Vamos a hacer una frase con una phrase, one sentence with I have got y one sentence with I haven't got. Acordate que tenés el paper y lo dividimos en dos. Escribo una parte con una parte del cuerpo. I have got one head. Nayenka, ¿qué escribiste vos? A ver. I have got two legs. Pilar. I have got one finger. Bueno, no va a tener one finger, a no ser que haya tenido un accidente, pero bueno, puede ser. I've got 10 fingers. Yes. I have got 10 toes. Ok. Vamos juntos. Yes. I have got a head. I have got a face. I have got two arms. I have got two hands. I have got two legs. I have got two feet. I have got two knees. I have got 10 fingers. I have got 10 toes. ¿Ok? Entonces, in the middle, aquí me voy a escribir I have got una frase con un marcador, si tenés, mejor. If you have got a marker, bien grande la letra. Y en la otra parte, I haven't got, ¿se ve bien ahí? I haven't got E. ¿Cuándo uso E? Ojo, papá Rosenthal, la A. Teníamos tummy, E tummy, E head, E face, arms no lleva, hands no lleva, legs no lleva, feet tampoco, knees tampoco, fingers y toes porque es plural. Entonces, si tengo una question con what are these, they are fingers. They are markers. No va la adelante. Ojo, si papá mamá mete la pata, le corrijo para enseñarle. ¿Eh? I haven't got a. Yes. Patricia, mírate más los videos. Así practicamos la pronunciation, ¿eh? Ok. Well done. Igual le agradecemos a todos los papás que metieron ahí mano. Yes. Ok. Good. Bueno. I haven't got, pero la próxima hagan de camarógrafos. I haven't got E, ¿ok? Good. ¿Quedó lista esa frase? Chao, me fui. Voy a usar la parte de atrás, por eso no van a pegar esta hojita, sino que va a estar abrochada o pegada en la parte puntita, en la puntita. ¿Ok? Good. Well, I have, I haven't. Ahora me voy a ir a otra hojita, a la misma hoja, pero la dan vuelta, y vamos a hacer lo siguiente. Okay, who's this? Brother? Who's this? Baby? Who's this? Mommy? Who's this? Father? Who's this? Sister? Okay, well, he has got, ¿qué quiere decir he has got? Él tiene, muy bien, he has got a big head. He has got two legs. Yo le voy a poner que tiene dos piernas. ¿Ok? Yes? Good? Ahora, acá puede ser he o she. Así que en casa, hacete una frase con she, que es ella, o he. Yes? She has got a big head. Ojo si es con head, ¿eh? She has got a big face. She has got two knees, rodillas. She has got two hands. Ok, ojí, cada uno elige si quiere el nenito o la nenita. Ya está la frase. Remember, en casa, yo avanzo, pero vos para el video. Stop the video, do the activity, hace la actividad y después, and then play it again. Yes? Ok, vamos ahora otra que no tiene. The baby. Ok, que es una baby girl o un baby boy. Bueno, voy a ponerle he. He has got. Estoy con mi fibra, chicos. Ok. He has got, o she, cualquiera elige, hasn't got. Ahora lo que no tiene.
He hasn't got brown hair. Yes? He hasn't got brown hair. ¿Qué más no tiene? He hasn't got glasses. No tiene glasses. He hasn't got glasses. He hasn't got orange hair. He hasn't got. ¿Se acuerdan cómo era largo? Long. ¿Y cortito? Short. He hasn't got long leg. ¿Ok? So pay attention. He hasn't got. He hasn't got. Repetition. He hasn't got. He hasn't got puede ser con partes del cuerpo o con objetos o con ropas. Por ejemplo, he hasn't got an orange shirt. Orange shirt. He hasn't got red trousers. ¿Vieron cómo se puede hacer muchas cosas con hasn't got? Entonces tenemos hoy, he has got, repetition, he has got, he hasn't got. Vamos a he or she. Acuérdense que para I es have got. I have got. I haven't got. Y para he y para she, has, hasn't. ¿Ok? He has got a big head. He has got two arms. She has got two legs. She has got 10 fingers. Okay, good, well done. Now, esta hojita, recuerden que acá hacíamos I have got, I haven't got, doy vuelta y hacía she has got o he has got, she hasn't got, he hasn't got. Ustedes elegían, ¿ok? Pegadita en el cuaderno de inglés desde la puntita. ¿Sin fecha? No. With the date, siempre todo con fecha para que quede documentado lo que se hace en cada clase. Ok. Books on the table. Books on the table. Books on the table. Books on the table. Yes, classics on the table. Ok, yes. Well done. La teacher le va a poner la foto pizarra. Y ustedes tienen que copiar eso que dice en la foto pizarra, porque siempre mandamos un vídeo, y lo de la foto pizarra, tienen que copiar. ¿Dónde van a copiar? En sus carpetas. Ahora, suponete que mamá te dice, hijo, ¿querés que te imprima esto? Porque está re lindo el dibujito que te mandó la teacher. Bueno, mamá, imprimime si tenés, y yo lo pego en el cuadernito. O sea que las dos opciones están aceptadas. ¿Classbook? Yes. ¿Dónde pone la teacher siempre las páginas que tenemos que ver? En la pizarra. 30, 31, 32, and 33. Yes, ok. Good. And 34. En todas esas páginas, recuerdo que esto no es tarea, ¿eh? Esto es lo que se da en clase. Lo hacen conmigo. La tarea lo hacen sin video, sin nada. Solitos, ¿está? ¿Yeah? Porque por ahí decir, ay mamá, la teacher nos da mucha tarea. Esto no es tarea, esto es lo que hacemos en clase, está en nuestra clase. Después apaga todo y te vas a hacer al patio la tarea mañana, si quieres. ¿Yeah? ¿Ok? Si es que no te pedí algo en el Google Classroom. ¿Yes? ¿Ok? 30, 31, 32, 33, and 34. ¿Yes? ¿Ok? ¿Estamos? 30, 31, 32 y 33. Yes, y 34. Hasta ahí solamente. Remember to pause the video. Yo voy a ir con el tema, pero vos pausá el video. Yes, pausá el video. Yes, pausá el video. Stop the video. Yes, and then play it again. Y después lo ponés de vuelta para escuchar todo. Ok, well, ready? Good. So, ya está la fecha. Tiene que estar sí o sí la fecha. Cuando nos veamos yo voy a controlar todo eso, ¿eh? Dice, how many crayons? ¿Cuántos crayons podemos ver acá? A ver, ¿encontraron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 crayons. Where is the teddy? Where is the teddy? Yo no lo encuentro todavía. Where is the teddy? Ah, yes. It's on the table. What color is the teddy? It's brown. And what color is the book? It's pink. Ok, esto siempre es la parte de introducción a la unidad. Estamos en la unidad 3. ¡Aplausos! Ok, unit 3. Good. Are we going to go to the listening 1? Yes. Exercise 2. Are you ready? Yes. Ok.
Listen and stick. A ver, si viene la parte de listen and stick, ¿qué tenés que hacer? ¿Sacar todos los stickers de atrás y pegarlos todos así? No. Tenemos, como todas las clases de la Teacher Ruth, tenemos técnica para todo. ¿Yes? Entonces, you are going to go, vas a ir a la parte de atrás y vas a sacar los stickers de ¿qué unidad? De la unidad 3. ¿Qué lo vas a hacer? ¿Los vas a pegar ya? No. Te los vas a pegar acá. Pa, 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 pa. Todo está en los bracitos. Pero no los pegues todo porque se sale la... se sale el pegamento de la pegatina, ¿sí? Del sticker. Entonces te pegas la puntita todos, ¿sí? Dale. Vos pausa el video. Remember to pause the video. ¿Yes? Saca los stickers y después play it again. ¿Ya está? 1, 2, 3. 10 stickers. Yes, are you ready? Porque yo voy rápido. Ay, teacher, no me espera, no. Pause the video. Ahora voy. Are you ready? Unit 3. Move your body. Recording 1. Listen and stick. This is my head. Head. Pego la head. Que yo no me entere que están haciendo sin la técnica, ¿eh? Remember the technique. Todos los stickers pegados y ahí me voy a la página 31 y no saco de a uno, ¿eh? All the stickers. This is my face. Face. This is my tummy. These are my arms. These are my hands. These are my fingers. Entonces tengo todos los stickers, gracias baby, todos los stickers. Y me tengo que ir sacando y pegando. Sacando y pegando, no yendo atrás y viniendo, ¿yes? Son stickers hipotéticos. These are my legs. Legs. These are my knees. Knees. These are my feet. Feet. These are my toes. Toes. Okay, well done, perfect. If you need a repetition, si necesitan repetition, rewind the video and play it again. Okay, so pay attention now. Yes, ahora viene una parte importante. Yes, tengo la mesa en casa. Depende de donde esté haciendo. Stand up, me pongo de pie. Stand up, yes. Are you ready? ¿Corriste el sillón? Unit 3. Al otro lado, recording 2. Listen and chant. Okay. So, the activity is like this. Yes, the activity is like this. Yo me voy a ir del otro lado, o sea que pausamos un ratito, me pongo en orden para... Are you ready? Buscate un espejo en tu casa. Buscate un espejo. Yes, okay. Un espejito que tengan las chicas, que tengan el de tu mamá, el de tu tía, de tu abuela, alguien. Buscate un espejo porque necesitamos a mirror, yes? And it's like this. This is my body, come on. This is my body, come on. This is my body. Who can you see? Who can you see? ¿Qué quiere decir who can you see? ¿A quién puedes ver? Okay, come on. This is my body. Who can you see? Yes? Okay? Are you ready? This is my body and I see me. And I see me. Yes? Okay, las chicas que van a baile que ayuden, ¿eh? Okay, good. Are you ready? I've got one head. I've got one tummy. I've got two legs. I've got two feet. I've got two hands. I've got 10 fingers, I've got one face, I've got two arms, I've got two knees, I've got two feet, abre, cierra, open and shut, I've got 10 toes, I've got 10 toes. Y trato de pararme en los deditos, las que van a valer, la teacher no va a valer, ¿eh? Okay, well, are you ready? Yes, de nuevo. This is my body.
Who can you see? This is my body and I see me. Yes, okay. Y ahora empezamos con todo lo que tiene mi body. Yes, I've got one head. I've got one tummy. I've got two legs. I've got two hands. I've got 10 fingers. Voy mirando para no perderme. I've got one face. I've got two arms. I've got two knees. I've got two feet. I've got 10 toes. ¿Estamos? ¡Woo! Come on. Ready, steady, go. Breathe, respiro. Chute. Son más jóvenes que la teacher. Dale. Six. Listen and read. The robot. What's this, Marie? It's a robot. Look! Arms, legs, hands, and feet. Let's put it together. Yes, we can all help. Here's a white head and a blue body. I've got an arm. It's red. And I've got a leg. I've got two hands. And I've got a foot. Thank you, Atomic. Let's see. A head, a body, two arms and two legs, two knees, two hands, two feet, eight fingers and eight toes. Good. Hello, my name's Jimbot. Stand up, please. Move your legs and stamp your feet. Bend your knees and tuck
your toes. This is fun. Okay, good. So pay attention now. Look at the story, read and circle. Hello, my name is Jim Bot. I've got a white head or a white body. ¿Qué tengo que hacer un círculo? ¿Y a qué le hago un circle? A head, because Jimbot, he has got a white head. White head. Number two, I've got a blue body or head? Body, well done. Three, I've got red arms or legs? Red arms. Yes. I've got eight hands or eight fingers. Yes? ¿Qué tiene eight? Yes? Eight fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes? Okay? Yes or no? ¿Vieron que acá dice en esta parte? Two knees, two hands, two feet, and eight fingers. Doy vuelta la hoja. Yes? Listen and say. Yes? Estoy en la 34. Si alguien se quiere ir un rato al baño, pause the video. Yes? Stop the video. Unit 3. Recording 8. And then play it again. Listen and sing. Unit 3. Recording 7. Okay, so pay attention. Stand up, please. Stand up. Is move your body, move your body, move your body, move. Come on, move, move, move. Me muevo. Yes? Okay. Bend. Look. Bend. Bend. Yes? Bend. Inclinarse. Yes? Okay. Stretch. El que llega más porque va a danza y es más artístico y tiene más flexibilidad, lo hace. Yes, bend. Yes, okay. Bend and bend. Yes, touch, touch. Toco qué cosa. Touch your head. Yes, touch your feet. Touch your toes. Yes, depende de lo que me pida. Touch your knees. Yes, okay. Touch your toes. Los pies, los dedos de los pies. Yeah, stamp. Stamp. Yes, okay. Y tenemos clap your hands. Okay, let's repeat. Se quedan de pie nomás porque vamos a hacer otra cosa enseguida, ¿eh? Listen, cerramos con otra canción y una actividad. Yes? Move. Move. Bend. Bend. Hago la actividad. Stretch. And repeat. Stretch. Touch. Touch. Tocar. Stamp. Stamp. Clap. Clap. Okay, good. Now listen and... Okay, are you ready? Unit 3, recording 8. Listen and sing. Okay, so pay attention now. Yes. Vamos a ir a esta parte, esta canción, y dice así. Move your arms, stretch your legs. Come on. Move your arms, stretch your legs. Y estiro las piernas, estiro las piernas. Yeah? Stretch, stretch. Yes? Clap your hands. Stamp your feet. Stamp your feet. Yes? I move my body, 1, 2, 3. I move my body, 1, 2, 3. Okay? Move your body with me. Come on. Move your body with me. Come on. Stretch your arms. Clap your hands. Move your legs. Touch your feet. Me toco los pies hasta abajo, eh? Bend your knees. Move your toes, stretch your body, 1, 2, 3, yes, stretch your body with me, okay, listos, ready, yes or no, última parte de la clase, listen and sing. Okay.
Home. Y así termina la clase de hoy. Van a tener las pages. Se nos da la teacher. Ok. 28, 29, and 30, and 31. Y es solo los ejercicios que pide la teacher. ¿Está? Pues van a tener en la foto pizarra que la teacher les muestra. Yes, ok. ¿Qué tal estuvo la clase de hoy? ¿Bien? A mí me encantó, creo que me bajé 5 calorías. Un poquitito, ¿no? Quemé 5 calorías, ya está bien. Con las otras clases, otras 5 y bueno, poco a poco. Yes, ok. Well done. Wait a minute. First grade. Yes, ok. Tarán, tarán. Bien desde ahí, pero la idea es que la teacher le muestra que esto es lo que van a tener de la clase de hoy, sunny and hot, yes, today, where is she from, de dónde es, todo lo que hicimos, has got, hasn't got, yes, ok, I have got, I haven't got, no las puse porque ya las escribimos en el repaso y ya las tienen escritas en la hojita esa que hicimos en la clase. El vocabulario, partes del cuerpo, cabeza, tummy, hands, fingers, knees, rodillas, feet, toes, dedos de los pies. La rutina de ejercicio que la pueden poner en casa con luces de boliche y esas cosas y hacer todo recopado. Y a ver si a ustedes les sale alguna otra coreografía más copada. Move, mover, stretch, estirar, clap, aplaudir, stamp, zapatear. Stamp your feet, bend, flexionar, touch, tocar. Las páginas que hicimos en clase, que eso se llama Today Pages, que son el desarrollo de lo que yo hago en clase conmigo, ¿sí? No es que tienen que dejar para hacer tarea, eso se hace en el momento que la teacher da la clase, ¿sí? Pausa el video, hace, seguí, play it again. Y esto sí es la homework. 28, 29, ejercicio 4 solamente, de la 30 ejercicio 2, 1 y 2, y de la 31 todo. Bye bye, first grade. See you next class. Happy weekend.